Porque en el fondo se trata de una intromisión del Ejecutivo al Poder Judicial. Lo decíamos la semana pasada, esta iniciativa carece no solo de ética, como dijo la presidenta de ustedes del PRI, carece de ilegalidad y sobre todo carece de inconstitucionalidad. Es inconstitucional la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Es inconstitucional el dictamen que aquí se pretende aprobar en este Congreso. Sin duda, se viola el principio de división de poderes, un principio fundamental estipulado en nuestra Carta Magna.